Esta típica chica modelo fashion, en ese aspecto sí me relaciono con ella, pero lo que no me relaciono es que es una chica muy mala, hace sufrir mucho, rompe muchos corazones, así que cuídense de las Amandas, que hay muchas por ahí. Pues mira, nosotros hicimos Taínos primero, nosotros vamos a estrenar la película, y Benji y yo sentados en la oficina dijimos que bueno, que cuál será nuestro próximo proyecto, y Benji me dice, mira, tenemos que hacer una comedia, porque a Benji le encanta las comedias, y nosotros pues siempre venimos viendo comedia de Dave Chappelle, comedia bien loca. Y él me dijo, yo quiero hacer algo así, yo quiero hacer algo bien loco, pero bien boricua a la misma vez. ¿Cómo, qué podemos hacer? Yo digo, vamos a hacer una comedia, empiezo a escribirla. Nos encontramos en el verano del 2007. Y me dice, vamos a hacer algo de verano. Empezamos a hacer ideas de anécdotas, de amistades de nosotros. Prácticamente la película es una autobiografía de muchos amigos de nosotros que cuando ven la película se van a enterar. ¿Qué futuro le ves al cine puertorriqueño ahora que hay tantas películas saliendo? Le veo un futuro bastante, bastante maravilloso, bien brillante, porque ahora mismo han estrenado 5 películas de Puerto Rico, van a seguir estrenando más películas todavía. Y yo estoy seguro que estas cosas que nosotros estamos haciendo está dándole anhelo a otros cineastas a poder seguir haciendo más películas. Y yo los exhorto a eso, a que hagan más películas, sigamos haciendo películas, porque si llenamos el mercado de películas, por lo menos localmente lo vamos a dominar, ¿sabes? Después que dominamos aquí, nos iremos a Estados Unidos pues, a dominar el mercado con los boricuas allá en Estados Unidos. Okay. Chicho es el pana de estos que uno tiene cafre y que siempre está, pero que habla claro, o sea, que no te esconde nada, que te habla directo, que te dice las cosas como son, y pues realmente es un personaje que a la gente dice que yo soy así, yo no soy así realmente. Yo tuve que trabajar, pero pues se me hizo tan difícil ser como Chicho que... No, pero es un personaje que tú le puedes coger cariño porque es un personaje leal, ¿me entiendes? Y lo que él está velando es que no le hagan daño a Gaby, que no lo cojan de bobo ni nada de eso. ¿Cómo se siente aportar tu granito de arena a la industria del cine puertorriqueño? Pues siempre he querido aportar mi grano de arena, pero yo pienso que todo el mundo aporta un grano de arena. Lo que pasa es que muchas veces no los vemos y no es hasta que no los sacan que uno no... Porque, por ejemplo, yo llevo años trabajando en el medio. Yo llevo 17 años trabajando en el medio y yo hago impro y doy talleres de improterapia y todo eso. Y para mí, yo aporto mucho más con la terapia dentro de la impro y la gente que no son actores que lo que yo hago en el cine o en la televisión aquí. Que igual yo pienso que todo el mundo aporta, lo que pasa es que hay que reconocer a las personas que realmente no están detrás de las cámaras.